Viernes, o sea, pasado mañana, 31 a las 19 horas, en la biblioteca Tristán Lobos, dictaremos una conferencia que se llama De víctima a protagonista. Es para poder desarrollar cada una de esas dos realidades que viven las personas: la victimización, el sentirnos agobiados por una serie de situaciones, lo que eso genera en cuanto a los resultados que obtenemos a nivel laboral, a nivel financiero, a nivel vínculos, y cómo se sienten los demás cuando cada uno de nosotros estamos dentro de ese estado de ánimo. Por otro lado, la propuesta es brindar herramientas para que las personas puedan sentirse protagonistas, saber qué es lo que hay que hacer para poder generar mejores resultados en cada uno de los planos de la vida que la gente esté interactuando. Y sí, como me especializo en comportamiento humano y vínculos, por sobre todas las cosas, demostrar cómo se siente nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro jefe, nuestros empleados, cuando cada uno de nosotros está dentro de cada uno de esos perfiles. Todo el tiempo las personas se sienten con nosotros de acuerdo a lo que les despertamos, e incluso la biología de quien está victimizándose o de quien está en el estado del protagonista es bien distinta, las dolencias no son las mismas, el sueldo que gana cada uno no es el mismo, de qué trabaja, cómo se posicionó en ese trabajo y cómo lo quieren. Todo cambia, uno es un despertador constante de estado de ánimos, de sentimientos en los demás. Y bueno, lo que queremos sí es poder mostrarle a las personas un camino para poder ir de una situación a la otra. Vos sabés, Alejandro, que, bueno, te entiendo clarito ahora de que esto está apuntando a cualquiera de nosotros en la cuestión humana, ¿no? Pero cuando vos me dijiste el título, de víctima a protagonista, enseguida lo asocié yo con temas delictivos o sociales que solemos ver por televisión, en donde en muchas oportunidades más de una víctima después ha pasado de ser protagonistas en los medios, por ejemplo. Nada que ver con el fondo de tu charla, de lo que se va a brindar el viernes, pero yo lo apuntaba para ese lado en principio. En realidad es el mismo tema. Perder un trabajo, perder la familia, perder una pareja, perder un hijo, resetearse, formatearse de nuevo para salir de un estado, tomar impulso y llegar al otro, es posible sin necesidad de caer en una desgracia. Uno a veces termina en situaciones dolorosas sin haberlas buscado. Pero la mayoría de las veces uno hace lo necesario para que muchas situaciones dolorosas se generen en nuestra vida. Hay muchos procesos que se dan en nuestra vida cotidiana, dolorosos y que generan incluso sufrimiento, que uno los ha ido armando, gestando a través de un tiempo importante y no lo notó. Hay algunos descuidos, falta de motivación, errores sucesivos. Perder el interés terminan a veces en que se apague el amor, en la pérdida de la pareja o en salir de un trabajo cuando hay que bajar la nómina y bueno, empiezan por el que menos está rindiendo. Entonces, es posible ver ese camino que uno va trazando, ese despido que uno va creando sin darse cuenta con el tiempo, y por sobre todo lo que pretendemos es que la gente asuma la responsabilidad sobre su propia vida, que no echemos culpas, que no busquemos responsables afuera y que tratemos de ver cuáles son los pasos que dimos para llegar a donde estamos y por sobre todo cómo tomar fuerzas para estar del otro lado de la línea.